Señores y señoras, tengan todos y todas muy buenos días. Un saludo especial a mi madre Angelita y a mi familia que me acompañan en este importante momento de mi vida. Es para mí una satisfacción que se haya instalado por fin la Asamblea Legislativa con sus 84 integrantes, como manda la Constitución. Y con ese acto se haya restablecido el orden constitucional de nuestro país, el cual había sido vulnerado, dejando por una semana roto el sistema de funcionamiento del Estado, que debe ser en base a tres órganos de gobierno, tal y como lo establece la Carta Magna en su artículo 86. Ahora iniciamos nuestras labores con el firme compromiso de honrar a cabalidad nuestro juramento, de cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndonos a su texto, cualesquiera que sean las órdenes, leyes o disposiciones que la contraríen. En esta nueva legislatura, en el periodo que me corresponde presidir la Asamblea, me enfocaré en promover el protagonismo de las diputadas y los diputados, de los grupos parlamentarios y sobre todo de la agenda legislativa. Promover el conocimiento a fondo por parte del público de los temas y proyectos de ley que están en la discusión y aprobación legislativa. Esta será nuestra contribución al fortalecimiento de la democracia. Contribuir a que el pueblo esté informado del quehacer legislativo, de los enfoques de los diferentes grupos sobre cada tema en discusión, ya que un pueblo informado y más consciente será un pueblo cada vez más libre de cualquier intento de manipulación. En nuestro concepto, el pueblo debe ser el protagonista y gran gestor de su propio destino. Y por eso, como representantes de ese pueblo, debemos procurar no solo cumplir lo que le ofrecemos en cada campaña electoral, sino que debemos rendirle cuentas para que pueda en su momento ese pueblo, nuestro pueblo, sacar sus conclusiones y tomar sus propias decisiones. Trabajaremos también por resolver de la mejor manera y con transparencia los temas administrativos propios de la institución, respetando los derechos de los y las trabajadoras, respetando y armonizando los derechos e intereses de los diferentes grupos parlamentarios, creando mayor accesibilidad para las personas con capacidades especiales y promoviendo un ambiente inclusivo y de respeto a los derechos de nosotras las mujeres, haciendo cumplir el objetivo que muy bien trazó la Junta Directiva saliente, presidida por el compañero Cifrido Reyes y por el Grupo Parlamentario de Mujeres, el objetivo de convertir a la Asamblea Legislativa en un espacio amigable y seguro para las mujeres, un espacio libre de violencia de cualquier tipo en contra de nosotras las mujeres. Cuenten conmigo para ese fin las empleadas, las diputadas y las visitantes de nuestras instalaciones. Trabajaremos para que la agenda legislativa se cumpla en tiempo, para que importantes leyes que se encuentran en estudio de las comisiones puedan finalmente ser debatidas y aprobadas. Destacan como mora legislativa la Ley de Arte y Cultura, la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Ley General de Aguas, la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley para Veteranos de la Fuerza Armada y del FMLN, la Ley de Incentivos para la Inversión y la Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, los proyectos de financiamiento de los programas de innovación, ciencia y tecnología, entre otros. Y esperamos que no tarde más en llegar a este primer órgano el proyecto de reformas a la Ley de Pensiones. Aprobar las reformas constitucionales pendientes de ratificación
es otra gran tarea. Tenemos lo relativo a los periodos de duración de la Asamblea Legislativa y los consejos municipales, así como la reforma referida a la aprobación del derecho humano al agua. Le pido a los grupos parlamentarios que nos comprometamos a sacar adelante estas reformas y leyes, ya que una presidencia de la Asamblea no puede por sí sola ir más allá de donde quiere ir la mayoría de esta honorable Asamblea en materia de legislación. Y les propongo que, si así lo estiman conveniente, creemos comisión ad hoc en algunos casos para agilizar estos procesos. La Asamblea Legislativa debe buscar relaciones fluidas de trabajo con los demás órganos de gobierno. Una junta directiva y una presidencia de la Asamblea Legislativa deben definir claramente cuál va a ser su relación con los otros órganos de gobierno. Al respecto, debemos tener como guía lo que mandata la Constitución en su artículo 86, que literalmente dice: el poder público emana del pueblo. Los órganos de gobierno ejercerán independientemente, dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establece esta Constitución y las leyes. Y agrega el mismo artículo que las atribuciones de los órganos de gobierno son indelegables, pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. Y luego, para que no haya duda de si es necesaria nuestra Asamblea, la Constitución dice en ese mismo artículo: los órganos fundamentales de gobierno son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Debemos entonces nosotros, como órgano legislativo, cooperar con los demás órganos de gobierno, respetar la independencia de cada uno y velar porque también se respete nuestra independencia. Esa es la normativa fundamental, y de acuerdo a ella buscaremos la mayor armonía y cooperación, respetando a cada órgano de gobierno y velando porque de igual forma se respete el trabajo y las decisiones de este órgano de gobierno, la Asamblea Legislativa. Continuaremos fortaleciendo las relaciones con la sociedad civil y las relaciones internacionales. Como presidenta de esta Asamblea, trabajaré para que sigamos siendo una institución con amplias relaciones internacionales. Fortaleceremos las relaciones de trabajo y cooperación también con las diferentes organizaciones populares y de la sociedad civil. Seguiremos contribuyendo con el desarrollo cultural del país. Buscaremos una buena relación con los medios de comunicación y trabajaremos, como vecinos del centro histórico que somos, por seguir contribuyendo a su rescate desde nuestras instalaciones, particularmente con el conjunto urbanístico de la ex Vía Dueñas, que es patrimonio cultural de la nación. Agradezco el respaldo unánime que dieron mis compañeras y compañeros diputados. Esa votación obtenida para llegar a esta responsabilidad me compromete aún más a trabajar en representación de todos y todas. Quiero públicamente expresarles que en mí van a encontrar la mejor disposición a resolver adecuadamente los diferentes problemas administrativos y políticos que se nos presenten. Comparto plenamente con nuestro presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, su enfoque de trabajar para que El Salvador sea un país educado, productivo y seguro, como lo contempla su plan quinquenal. Cuente conmigo, presidente, para promover las leyes que estén orientadas a esos tres grandes objetivos. Y espero, presidente, que cuente con todos los grupos parlamentarios para impulsar los proyectos y leyes que mejoren la seguridad, la educación y la productividad. Creo que nadie se puede oponer a ese propósito. Finalmente, quiero destacar que estamos en el mes de la beatificación de nuestro pastor mártir,
Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien... pero dejándonos como testimonio un gran legado de amor, de sabiduría, de fe en este pueblo y en este país. Nos deja un mandato de optar preferencialmente por los derechos de los excluidos y los vulnerados, por las personas de escasos recursos. Su legado debe impregnar nuestro trabajo y también nuestro estilo de trabajo, amoroso, enérgico en el cumplimiento de nuestras obligaciones y modesto. La modestia en cargos tan pasajeros como es una presidencia es una virtud que debemos buscar a toda costa, aun cuando nos cueste. Y aquí traigo a cuenta no solo el legado de Romero, sino el de mi padre José Belisario Peña, quien siempre me dijo que los cargos pasan, pero nuestras conductas quedan en la mente de quienes nos conocen, y que la fama siempre termina, pero las buenas acciones y obras siempre perseveran. Para cerrar este discurso, quiero compartir con ustedes algo personal. Yo dedicaré personalmente mi trabajo a tres grandes luchadores, quizá no muy conocidos por todos ustedes, pero que ofrendaron generosamente su vida para hacer de este país un país con más justicia social y democracia. Dedico mi trabajo a mis hermanos Felipe Peña Mendoza, Virginia Peña Mendoza y Ana Margarita Peña Mendoza. Y les pido... y les pido a ellos, mis hermanos mayores todos, que desde donde estén me iluminen y me orienten siempre y cada vez que me equivoque, para no fallarles a ellos, no fallarle a mi partido, el FMLN, no fallarle a los diferentes grupos parlamentarios y, sobre todo, no fallarle a mi país. Muchísimas gracias.